Buenas tardes, señora directora. Lamento mucho que usted no asista a las peticiones que yo le hago. Y eso es lo que demuestra de su parte, que no está solucionando. Esto es lo que demuestra de su parte, que no está queriendo usted solucionar lo que está ocurriendo. Al parecer hay pagos atrasados, hay contratos no dados, no hay entendido muchas cosas. Y cuando viene una necesidad, de aquí se pasa otro, que usted no va a la mía. Entonces, preguntarle al directora, ¿qué hacemos con Calusac? Que usted no quiere responder ante la fiscalización que yo como diputado realice, que es una de mis funciones constitucionales. Entonces, usted me dice, tiene usted la calidad de puesto que tiene, está dirigiendo una escuela. Entonces, usted debe responder tanto a catedráticos como a alumnos, si pareciera ser que no. Entonces, hay pagos atrasados, hay contratos que no se han firmado, usted no quiere ir a la oficina. Entonces, ¿cómo ve usted la salida de esta crisis del 50%? Sí, el mismo rector estaba comunicándome con él y él no entiende por qué no asistió usted cuando él agregó. No sé si usted es superior al rector o usted se siente que es bien, pero es que el rector la delegó y me dice, no entiendo por qué no fue la directora. Le digo, a lo mejor no tiene las capacidades para dirigir la escuela, pero a lo mejor no siente que no va a poder asumir públicamente delante de los catedráticos lo que está ocurriendo. Pero eso yo le dije, supuesto, porque usted no llegó, él no entendía por qué usted no había ido. Entonces, bueno, pues como sabe, para empezar, nuestra hay muchísimas deudas, compromisos heredados de años anteriores. Es cierto que tenemos una deuda de 2019, tenemos una deuda de 2020, tenemos una serie de deudas de 2021, y pues el tiempo a mí se me está agotando y yo realmente no veo cómo el asistir a su oficina, donde más que todo es asistir a un ataque mediático, va a solucionar los problemas administrativos de Calusac, que sí requieren mi presencia porque hay que hacer gestión, hay que hacer firmas, oficios y demás, que no puedo hacer estando allá. Bueno, por otra parte, pues, el Calusac es para empezar, digamos, su injerencia no llega a la USAC, porque nosotros somos una entidad autónoma y esto está en el oficio que yo le trasladé, en el último oficio que le trasladé, ¿verdad? El artículo 88 y 134 de la Constitución dice que la universidad está exenta de su injerencia. Igualmente, el Calusac es un subprograma autofinanciable de la Universidad de San Carlos. Por lo que no se usted puede agarrar, ¿por qué? Porque aparte de los usos que se agregan aquí, son cubiertos con partidas de la universidad, por lo tanto tiene una carácter de cofinanciable y es algo que no hemos logrado que se asuma y se está encasillado como autofinanciable cuando no lo tomamos. Si se hubiera desde un principio analizado esta característica de la universidad, podría haber encontrado una vía más estrecha para poder solventar las deudas que se quiere, a pesar de los ingresos que Calusac genera incluso en las sedes federales. El subprograma autofinanciable de Calusac, pues según el acta 998, funciona con fondos propios y de esos ingresos que capta, debe dar un porcentaje a la universidad. La Universidad de San Carlos, de esta forma, es como trata de paliar el déficit que genera el no recibir el 5% constitucional cada año, y no somos el único autofinanciable, también es o programa de régimen especial, hay laboratorios y hay otros programas del, digamos, con el mismo principio, ¿verdad? Bueno, por otra parte, usted me ha acusado de que yo no he ido a las reuniones. La penúltima reunión estaba programada para el 14 de febrero. Usted con esa misma fecha publicó en redes sociales que a mí me interesaba más hacer campaña política que ir a las reuniones cuando yo estaba con COVID en mi casa.
Yo estaba haciendo teletrabajo porque tenía COVID. ¿Eso fue cuándo? Eso fue el 14 de febrero. ¿Hoy tenemos cuánto? 3 de mayo. Usted fue citada la semana pasada y usted misma le dio la nota. Exactamente. Directora, no hay voluntad en que usted quiera resolver esta situación. Porque para mí es una pérdida de tiempo ir a sus reuniones, bueno, porque no estamos teniendo nada. La pérdida de tiempo no es conmigo. Yo soy mediador. A quien se está faltando el respeto a ella es a usted, a quien ella considera ustedes. Y a ustedes que no les han pagado al día de hoy, la directora dice son una pérdida de tiempo. No, señor. Usted es alumno de Calusat, la directora dice que usted es pérdida de tiempo. No, señor. No sé si ustedes quisieran expresar algo ante lo que están escuchando. Yo no, señor. Solamente quisiera que usted tomara las palabras como yo se las estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que Calusat es una pérdida de tiempo. Yo soy mediador. Ustedes me buscaron a mí para mediar porque no han logrado llegar a ella. Si ustedes tuvieran una, ¿como que es cierto o no? Así es correcto. Y de la ¿lo misma, estoy diciendo yo? Y de la misma forma en que le está contestando a usted, elevando la voz y tocando el respeto, oígalo. De esa misma manera trata a mucho del personal. Hemos tenido quejas grandes. Se pone a poner a discutir directamente con mucho personal. Lo ha coaccionado, porque también tenemos declaraciones de compañeros que se ha sido. Lamentablemente no podemos dar nombres porque han habido represalias. Y sin ir muy lejos, la represalia. ¿Hace cuánto usted está cargado de Calusat? Desde 1995. ¿Hace cuánto usted es directora de Calusat? ¡Ahí está! Es que no hay capacidades. Es que yo tal vez diputado. Es que estamos. La pérdida de tiempo creo que la estamos dando a la hora de repetir un guión que le pasó un departamento jurídico que ha sido incapaz inclusive de destituir a una persona. Y usted no nos puede decir que no, porque igual de entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, es el dicho. Y sabemos quién inclusive hizo esa opinión jurídica que se contradice, digamos, en algún momento. Y está bien que se repita, digamos, y que su departamento jurídico de la San Carlos haga este tipo de mamarrachos de opiniones jurídicas, si no tuviéramos ahorita en stand-by una elección de rector. Imagínese hasta dónde ha llevado este departamento jurídico. Y lamentablemente, y creo que ahí el fallo está siendo de parte del rector en funciones, Paulo Oliva, porque es él el que nombró, digamos, la dirección de Calusat, y es él el que ha delegado. Entonces aquí tenemos las dos notas, las podemos enviar a su WhatsApp, donde él ha delegado a usted. Entonces quiere decir que el rector también está perdido, es una pérdida de tiempo, porque él es el que la está nombrando a usted. Está bien que usted diga que usted no va a ir, y en las invitaciones que le están haciendo a usted en lo personal, está bien, puede ser aceptable o no, pero entonces las notas que envía el rector Oliva también son una pérdida de tiempo. Entonces yo creo que, diputado, acá habrá que decirle al rector Oliva o al director Mazariegos, a ustedes nos dicen también a quién de los dos hay que hablarle, para que este tipo de situaciones mejore. Y al final de cuentas, el problema es que ojalá usted sí no esté recibiendo su salario, pero hay gente aquí, de la que está aquí, la que está en los departamentos, a la que no sé si usted les ha dado la tarea de pegarles una llamada, enviarles un mensaje, decirle si tiene para comer hoy, si tiene para pagar la tarjeta, si tiene para pagar la despensa, si tiene para pagar el gas, si tiene para pagar el internet para dar su clase. Y aquí, directora, dígalo así con nombres y apellidos, aquí lo que pasó fue que se huevearon el pisto. Y por eso tenemos esta crisis, ustedes tienen esta crisis hoy por hoy. Aquí se huevearon el pisto y ahí están las denuncias, ahí están las denuncias. No fue su administración, pero usted, antes que usted hubieron dos directores que asumieron ese reto y que no estuvieron con excusas. Trataban, a pesar de sus debilidades, trataban de ir coaccionando. Sí, así es. Y si quiere que yo le cuente, que le cuente una experiencia. Estuvieron presentes en las reuniones de trabajo y yo vine a heredar los mismos pendientes que ellos tuvieron. Pero ellos, los directores sí llegaron. Pero ellos, a diferencia de ustedes, que ellos tenían. Ellos tendían diálogo. A mí lo que me interesa es terminar de hacer esos pasos. Pero ya les pagaron. Ya les pagaron a los compañeros. Y aquí, señora directora. ¿Cómo cuánto? 9 meses llevan. Y aquí, señora directora, ya resuelto. No trate de escudar y decir que es una pérdida de tiempo o que se le está robando el tiempo. Son dos reuniones a las que se ha convocado, dos reuniones.
Dos reuniones de directora. O sea, estamos hablando que dos reuniones a usted no le iba a quitar ni dar más tiempo. Fueron tres, porque una que a fuerza voluntariamente llegó juntamente con el de jurídico, que creo que fue el que le hizo esta opinión que usted ahorita quiso parafrasear. Pero tres reuniones de directora. Son tres reuniones. Tampoco trate de sorprender, digamos, a la gente en su buena fe. Fueron tres reuniones. Y en una de esas, si para usted era pérdida de tiempo, ¿por qué no envió un mensajero a dejar la nota de excusa? Sino que usted porque vino yo tenía, por lo mismo que yo le expliqué a la secretaría del diputado, porque yo tenía que hacer una gestión personal, pero me quedaba cerca y pasé. Pero aquí es sencillo. Incluso saludé al diputado cuando ingresó a su oficina. Pero aquí es sencillo, directora. Estamos haciendo una discusión que usted misma. Ahorita yo creo que yo sí siento que estamos perdiendo el tiempo. Aquí es sencillo, directora. Lo que se necesita es saber cuándo les va a pagar a la gente. Cuando usted inicia una mesa de diálogo donde ellos le puedan dar sus puntos de vista, digamos, y cómo, o cuando usted les tiende el puente para que puedan hablar con el consejo directivo para buscarle salida realmente a esto. Las dispensas, señora directora, que usted creo que ahora conoce, la más reciente, la de marzo, esas se consiguieron en las mesas de diálogo en la oficina, a las que usted llama pérdidas de tiempo. Esa reunión lo que sirvió fue para que rectoría tomara conciencia, desde los tiempos del ex rector Taracel, para que tomaran conciencia y ellos hicieran las gestiones dentro del CCU para que ahí dieran las dispensas. O sea, las dispensas no fue de buena voluntad o de buena onda en su momento. Fue a partir de esas mesas que usted acaba de llamar pérdida de tiempo, que los directores decían que es la de las necesidades. Y aquí lo que habían a los compañeros era como aliados y no como usted los está viendo, que parece ser que los está viendo como una clase aparte. Estas mesas de diálogo sirvieron para eso. Entonces, la dispensa de marzo, la inclusive de sirvió la para eso. Las dispensas siempre han existido. Sí, sí existen, pero no las habían logrado. No se puede. Para otras. ¿Usted cree que se puede dar con ella aquí? Siempre es lo mismo. No estoy hablando contigo, mira. No estoy hablando contigo. Sí. Predomina esa mala educación de intervenir y de gritar. Aquí, aquí es la cuestión resolver con los catedráticos. En respuesta a lo que consultaba su asesor, pues sí, los compañeros han tenido dos audiencias con el consejo directivo interino. Y también se les ha recibido en otras dos o tres ocasiones. Fueron reuniones virtuales en las que poco injerencia logramos tener como representantes, porque lo que digamos nunca es escuchado y no es tomado en cuenta. Y solo 10 minutos dan para. Y solo dan 10 minutos para que nos revelen el rollo. Cuando nos reunimos en el auditorio fueron como 3 horas. Y aún en ese entonces se dijo, tú los informaste que se estaban haciendo las gestiones y desde el 16 de marzo están las dispensas. A lo que el asesor se refiere no es que se hayan inventado las dispensas ahorita, pero hay una dispensa que está desde el 16 de marzo y ya estamos a 3 de mayo y no se les ha pagado a los docentes, y esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos apoyando a los compañeros que nos han solicitado el apoyo. No estamos aquí para confrontar con gusto. O sea, esta lucha viene de años, de un desgaste. Cuando empezamos con la pandemia, que se evidenció gracias a la pandemia, descubrimos ese gran desfalco que había en Cayuzac, y sí, hubo desfalco, hubo malversación de fondos, hay una denuncia, hay un dictamen de retiro de una tesorera que sigue enquistada aquí en la Cayuzac. Sin embargo, ella, como tiene su derecho de conservar su trabajo, no la han podido quitar, pero sí quitan a los docentes que tienen años de estar sosteniendo esta peña, que tienen los de los regionales, que con su esfuerzo, con su dinero, haciendo ellos su publicidad, consiguiendo estudiantes, se les han cerrado horas, cursos, se han quedado sin trabajo, sin el sustento. Por eso es que surgió la asamblea y por eso se constituyó el sindicato. Cuando empiezan a vulnerarse los derechos laborales, se necesita alzar una voz para que alguien escuche a los que no se atreven a hablar por el temor a las represalias. Yo aquí delante de todos digo, yo me expreso porque yo aprendí a defender las injusticias y no voy a recibir ninguna represalia, no la acepto. Aparte que por mi condición de ser semestral parece que tengo privilegios, pero se ha hecho incluso la división de que porque estamos los bimestrales pagan porque no tienen que pagar nuestro salario. Cayuzac daba para todos, pero como daba para todos, pensaron que todos podían agarrar de Cayuzac. Aquí lo que se trata es
vendedor, qué estrategia es la que vamos a usar para garantizar el pago de los docentes, de no más cierre de cursos, donde nos quiten los cupos mínimos. Todo eso se tiene que ser presentado ante las instancias que se abrieron para componer CALUSAC, a la cual incluso fueron sacados los compañeros representantes, los eliminaron de un grupo de comunicación instantánea. Después lo volvieron a regresar como diciendo, ay, regresen pues. Y la verdad es que eso fue notorio la represalia, porque fue después de la reunión que hubo con... O sea que represalias hay, pero soluciones sí, no. Exactamente. Porque eso es lo que parece, que represalias hay, pero soluciones no. Lo que no queremos nosotros es que se cree esa división. Nosotros estamos peleando por lo que... Los otros directores, vuelvo y repito, ¿llegaban o no llegaban al despacho? Claro, sí, ¿verdad? ¿Era pérdida de tiempo? No, se lograron muchas cosas, muchos acuerdos. Tal vez, diputado, yo lo que propondría es ver la posibilidad de buscar mañana al rector Oliva ahí en el Barceló y hacer el planteamiento de él, digamos, que él asuma su responsabilidad también, la responsabilidad que tiene, digamos, en este proceso, dado que finalmente creo que le han dejado sola a la directora, eso es lo que entendería yo, que únicamente la acompañan para hacer opiniones jurídicas que habrá que discutirlas, pero no así, digamos, para buscarle una salida realmente administrativa, económica, en este sentido. Entonces, mi propuesta, diputado, que no sé si tenga algún nivel de sentido o si se le va a dar respuesta a las interrogantes o no, que busquemos mañana al rector de funciones Oliva allá en el Barceló, porque ya vimos que van a estar por allá y aunque sea unos 15 o 20 minutos, ¿verdad?, que le pueda dar para resolver este asunto, estamos a tiempo de que esto no se les vaya a salir de las manos. Yo creo que aquí la idea es buscarle una alternativa, buscarle soluciones. Yo no sé si usted quisiera tener a los catedráticos allá afuera tomando el periférico, tomando zona 1 como ya sucedió anteriormente con sus antecesores, que ahí fue cuando ellos entendieron que sí había una problemática. Y usted dice es que las publicaciones de Facebook, pero si no nos sentamos a dialogar, a hablarnos y entendernos, como decía la compañera allá, de hablarnos todos y que todos hablemos, esto no va a caminar. Y pues de muy buenas fuentes nosotros llegó del rumor que usted andaba ahí con el próximo rector Mazariegos, por ahí en campaña, por ahí unos cuantos, hay unos distritos, pero ese no es el punto ahorita. No es el punto, ni es cierto. Pero, por eso, pero al final de cuentas... No es el punto y no es cierto. Va, si usted dice que no es cierto, no es cierto. Pero aquí la idea... Creo que la buena fuente que ustedes han tenido es la misma buena fuente que me ha acusado de abusos, de vejámenes, de... Eso lo está diciendo usted, no lo estamos diciendo nosotros. Eso lo está diciendo usted. ¿En qué se basó el diputado para decir que yo andaba en campaña cuando estaba mal del COVID, trabajando en mi casa porque no podía suspenderme para que no perdiera vigencia mi firma? No sé de dónde vino la buena fuente que él menciona, o si irresponsablemente se están dejando llevar por habladurías para hacer acusaciones mediáticas que son serias, que son injurias, que son difamaciones. Pero la foto que aparecía ahí en la publicación era la del rector Oliva, no era la suya, era la del rector Oliva. Las fotografías que publicaron, en ninguna de las fotografías aparecía ni yo ni ninguna mujer, pero mi nombre sí aparecía. Por lo que eso sí es un delito punible, es un delito contra el honor. Entonces, yo los invitaría pues a ser más responsables con la información. Sí, responsables de que si estamos a reuniones. Aquí la cuestión es, usted me viene a hablar a mí de responsabilidad cuando usted ha dejado tirada a esta gente en mi despacho. Mire, usted viene a hablar a mí ahí de responsabilidad cuando ellos no han llegado, cuando no les han pagado, cuando no les han dado contratos, cuando tienen un número de alumnos que tienen que inscribirse si no los distribuyen. Usted me habla a mí de responsabilidad, ¿cómo es, señora directora? Yo fui invitada. Aquí, señora directora, es. Yo fui invitada a hablar y ver cómo resolvemos la situación de ellos. No es mi situación, directora, no es su situación. Es que los que nos están viendo hoy tengan para sustento, tengan claridad de sus contratos. Esa es la situación. Pero ya me queda muy claro que para ustedes es una pérdida de tiempo llegar a mi despacho. Pero lo bueno es que la misma distancia hay de aquí para allá que allá para acá. Y por eso vine yo aquí. Con la gente
que me solicitó la mediación. No es que yo me levanté un día y dije voy a empezar a citar a los directores de CAMISAC porque no tengo nada que hacer. No. Yo me metí a esto porque ellos y otros que no están pidieron la mediación. Incluso ustedes estuvieron en esa petición, ustedes estaban dentro de la asamblea. Sí, y ellos también sí, fueron parte de la asamblea. Fueron parte de la asamblea, sí. Entonces, por eso en su momento, cuando no recibieron su salario, sí les interesaba la solución. Pero ahora que tienen seguro su salario, ya no. Pero aquí lo que se, necesita es conocer cuándo se les va a pagar a los compañeros y compañeras. Ya hemos vivido esta situación como 3 veces y las 3, bueno, 2 anteriores, las soluciones han sido como más inmediatas para los compañeros y compañeras. Inclusive en una de las reuniones llegó el director a decir, en una de las reuniones que usted dice que son pérdida de tiempo, decir, miren, ya les están depositando. Y les empezaron a llegar los mensajes de pago ahí, ¿sí o no? Y efectivamente. Fue por la reunión. Había una gestión previa. Que para no que les pagaran. Pero fue en su tiempo. No, fue en tiempo. Usted me preguntó hace un rato, fue en su tiempo cuando se dio el desfalco a CAMISAC. Estamos claritos que no. Usted heredó una situación que efectivamente usted misma lo dice, no fue en su tiempo y lo reconocemos, pero estas gestiones de las que estoy hablando también no fueron en su tiempo, fueron de gente que trataba de hacer las cosas, trataba de tener voluntad, trataban de tener comunicación con la gente que tiene este problema, y alguna gente entendió decirles que con el simple hecho que el director les explicara, miren, tenemos A, B, C y D problemas, y eso es lo que no nos permite pagarles, los compañeros entendían y trataban de coadyuvar a resolver eso. Entonces, se explicaron entonces, que la diferencia es que en el caso de ellos han preferido decir que cada explicación que se les ha tratado de dar es la directora tratando de victimizarse. Solo si me dan un minuto. Los pagos que se adeudan de 2021 para atrás se están tratando de gestionar. Incluso ya teníamos una dispensa para traslado de saldos de 2020 para poder cubrir esos atrasos. Resulta que el punto del Consejo Superior Universitario estaba mal redactado. Realmente no se entendía qué era lo que el Consejo Superior estaba autorizando y se solicitó una corrección de la transcripción del punto, pero en vez de darnos una transcripción del punto, lo que se hizo fue pedir nuevamente dictámenes desde cero. Entonces, y en eso vino el proceso electoral y eso nos ha entorpecido, porque entonces ya el foco no es demos de seguimiento a la petición de CAMISAC, sino el foco es el revuelo que se está viviendo con el proceso electoral. Cuando nosotros, en cuanto nosotros tengamos esa disponibilidad de fondos en el renglón de egreso donde se necesita para poder hacer los pagos, se van a hacer. Entonces, yo realmente no me estoy quedando con nada. ¿Me he tomado el tiempo de llamar a los profesores para ver si tienen que pagar la luz? Sí, lo he hecho. Incluso les he hecho transferencias. No me alcanza para todos porque mi sueldo no alcanza para darles 200 quetzales a todos. Pero sí lo he hecho. Y no sé por qué se me trata como delincuente cuando mi disposición siempre ha sido resolverles a ellos. Usted me acaba de decir, en un minuto explico. En un minuto explicó. ¿Qué le costaba a usted llegar a mi despacho? Lo he hecho, pero esta señora, me acusan de estarme victimizando. Cada vez que les explico algo. Incluso se les ha trasladado. Que se estaba victimizando. Incluso se les ha trasladado. Gracias, Calumnia. Ella sí me está calumniando. Incluso se les ha trasladado circulares explicándoles los procesos y los entrampamientos que ha habido. ¿Tenemos copia de eso, directora? ¿Tenemos copia de esos circulares? Porque eso sería vital presentarlo. Porque aquí el problema, directora, y lo vuelvo y lo repito, ha sido la comunicación. Eso, así es. Es que directora, comunique. Nosotros usted me dijo, me da un minuto. Yo me quedo en un minuto todo. Lo que le acabo de explicar se los expliqué. Los pagos de enero los están ofreciendo y no ha habido todavía. Lo que le acabo de explicar se los expliqué también a los compañeros en el auditorio del S13. Por eso le digo, yo no lo sabía. Y eso es precisamente lo que yo quería que usted me fuera a contar allá. ¿Me entiende? O sea, yo no quería nada más ese canal de comunicación, directora.
para que no, es que yo entendí, es que yo oí, yo interpreto, no, es de su boca que usted está diciendo, de que la gestión está, de que la dispensa se redactó mal y ahora qué, pero eso yo no lo sabía, directora. La cuestión aquí es comunicarle a la gente qué está pasando, cómo está pasando, por qué está pasando. Usted vino a arreglar, yo esa claridad la tengo. Antes estuvieron dos directores y trataban de hacer lo que podían, al igual que usted lo está haciendo. ¿Usted redactó esa, mal esa dispensa? No, pero ¿a quién toca que resolverla? A usted. Entonces la cuestión aquí es que la gente no se entere. Aquí hay 2, 4, 6. ¿Y qué pasa con todos los demás que no saben? Ese es el problema, la comunicación. Usted lo acaba de decir. No les puedo depositar a todos. Ya sabrán algunos de que usted ha tenido esa buena voluntad. No, porque no ha habido comunicación. O sea, mire, como le digo, no es que un día me levanto y digo, hoy voy a ir a abrir la boca a tal lado. Pero la importancia es la comunicación, que la gente sepa, ah, porque entonces para usted, la gente no se deja. La gente ya está jugando solitario, está en la oficina. Pero usted, si usted no explica las gestiones que usted ha estado haciendo, solo con decirme lo de esa dispensa que salió mala, no es su culpa. Y tan fácil que era que, por favor, corríjanlo. No, ahora vuelvan a hacer nuevas dispensas con el tiempo que lleva hacer las dispensas. Entonces, directora, lo que tenemos que tener es comunicación, como le digo. Es decirle a la gente lo que se está haciendo todos los días aquí, o de usted trabajando, pero que la gente sepa que las acciones se están tomando, porque como usted no comunica a la gente, le damos igual, no le importamos. ¿Sí me entiende? La gente puede decir eso. Pero aunque yo, mire, aunque yo me defienda y aunque yo explique, el que tiene una mala percepción mía, la va a tener, sin importar que explique yo. Perdón, yo necesito hablar. Aquí no se trata de que si tenemos mala percepción suya o no, siempre te hemos hablado y hablado directamente y esa ha sido nuestra característica. Entendemos que Calizac heredó ahorita en esta administración un montón de problemas, sí, pero en esta administración se han tomado decisiones que no son acertadas, como la contratación de una nueva supervisora de sedes regionales duplicando funciones de otra persona que significan 100 mil quetzales del presupuesto de Calizac, que limita el pago de otros salarios. Se le ha solicitado que, y desde un principio se le dijo que no estábamos de acuerdo con esa plaza y ella defendió a la persona, no estábamos contra la persona, sino que en un momento de crisis no estamos para contratar gente de afuera. Hay duplicidad de funciones, ¿sí? No, no la hay. Ya lo hizo la maestra. Sí, porque, modificaron las funciones de la otra persona. Cuando denunciamos, lo cambiaron. Porque siempre hay una manera de mover las cosas. Sin embargo, no había necesidad de crear esa plaza. Lo que se tenía que mejorar era la situación de las regionales y tal vez mejorar los mecanismos de supervisión. Eso era lo único que había que hacer, en lugar de enviar, además de cerrar Plaza 011, que eso también delimita una estructura, la estabilidad de una estructura. Todo eso se le hizo ver en su momento, que no estábamos de acuerdo, igual, como le digo, de nada sirve que nosotros expresemos nuestra opinión, porque no es tomada en cuenta. Realmente nos ven como indio ver. Y nosotros en todo momento hemos visto en las comunicaciones que hasta tal vez a la centésima pregunta de qué está pasando, más de alguna de las autoridades responde. Últimamente responden más rápido, pero eso es de un tiempo a esta parte, porque antes incluso en algunos chats cerraron los comentarios y solamente eran capaces de recibir información y no de cuestionar. Entonces, para mí, que lo que usted dijo es claro, es la comunicación que no hemos logrado establecer desde el principio para que nosotros podamos entendernos que esta lucha no es contra la persona. Estamos luchando porque entendemos la angustia y la desesperación de todas esas personas que se quedaron sin trabajo. Y ahorita, pues acaba de... Pues, posiblemente se van a quedar más personas sin trabajo porque no estamos llenando a los cupos mínimos, pero que el sistema de inscripción es deficiente y casualmente, totalmente, cuando se necesita que se inscriban los estudiantes, luego no funciona, que no se les gestiona la inscripción y los estudiantes empiezan a desertar por el ineficiente sistema de inscripción en el momento que más necesitamos captar estudiantes.
Se los he dicho todas las veces que hemos tenido reunión. Calusarse existe por los estudiantes y los docentes. Los demás tienen su salario por la función que nosotros desempeñamos y el servicio que prestamos. Así es. Así es. Los que hemos sostenido la peña hemos sido los guíos, fueron docentes en su momento, algunas de ellas. Estuvieron con nosotros en la lucha, en la plenaria. Estuvieron con nosotros en la plenaria. Solo esperemos que nos entiendan que si nosotros nos piden ayuda, los docentes, que dicen, se abocan al sindicato, ¿y qué podemos hacer nosotros como sindicato? Tocar puertas. Y alguien que nos escuchó, pues fue usted. Porque aquí no teníamos cómo comunicarnos. Así es, así. Sí, yo solo, bueno, proponer, diputado, porque la gente está aquí, dice, hay 6 meses que no pagan el contrato, septiembre, octubre de 2021, hay quienes no han firmado contrato, y eso lo está diciendo la gente, no me lo estoy inventando. No solo la falta de comunicación, también debe existir la voluntad y habilidad para gestionar. Y bueno, y aparte dice que tampoco tienen comunicación con los regionales, que no sé qué son, pero la cuestión es que eso es lo que dicen. Y a quienes les han dado, bueno, usted mencionaba cantidades de dinero, porque con los regionales ni siquiera comunicación tenemos. Eso es lo que la gente está diciendo ahí en la transmisión. Lo que tal vez el diputado puede ayudar a resolver parte de todo este enredo es decirle, bueno, yo soy muy de ir hacia donde tal vez hay que empezar a presionar con el rector en funciones para que no deje solo, digamos, esto. Ya tenemos una experiencia y, y por eso me sorprende a veces escuchar lo que usted decía y por eso supe de dónde podía venir, porque tenemos una universidad bipolar. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque a usted le dan una opinión jurídica de ese tipo, pero con la gente de enfermería no pasa lo mismo. Ya son títulos, no son salarios, ni siquiera son títulos que por malas administraciones también han pasado. Y el rector ha llegado como 4 veces a tratar de resolver el actual rector. Entonces tal vez habrá que explicarle a él cuál es la complejidad de este asunto, y creo que eso lo puede hacer muy bien el señor diputado y los compañeros de la asamblea, el sindicato, para que él entienda realmente qué es lo que está pasando. Usted no está en el CCU, yo creo que es la parte que a usted le faltó decir, pero el rector sí está en el CCU, inclusive lo... ¿Quién era el director? Vamos a terminar, creo, porque... ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? Creo que ha sido Claudia, que fue la que se levantó de aquí. Yo fui a recibir pues sí, entonces, no sé si terminamos. No, yo me retiro, mi seguridad está en riesgo. Pero aquí, ¿por qué no viene a amenazar? Eso es. Que lo sabemos, ¿no? Y que nos digan ellos que nos llamó porque quien parece mi seguridad está en riesgo. Y aquí vengo platicando. ¿Por qué sabe? ¿Quién lo llamó? Yo soy el diputado Dávila y eso es un acto de intimidación flagrante. ¿Quién lo llamó a usted? Estamos aquí para reparar el edificio nada más. ¿Para asegurar el edificio de qué? Oiga, ven. Ven. Para asegurar el edificio. Señora directora, alguien de aquí fue a llamar a la policía y decir que usted estaba secuestrada, encerrada aquí, y la única que salió fue ella. Aquí tengo la evidencia. Aquí alguien está aquí secuestrado. Directora, ¿usted está aquí contra su voluntad? Bueno, disculpe, bueno, nos dijimos que el edificio para su seguridad. No, a mí usted me acaba de decir ahí, él dijo que la directora estaba secuestrada. Aquí está grabado. Y aquí quedó grabado donde él dijo eso. Señoras, yo me retiro, no puedo quedarme aquí hasta vulnerar a mi seguridad. Y evidentemente las que han entrado en la catedrática, esto tiene su salario fijo, ya no les importa porque ya tiene su panito fijo, ¿verdad? Necesitamos nuevas autoridades porque con esta represión no podemos seguir así. Llamando a la policía para intimidar. No, el conflicto acá, no, 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 no. No, 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 no
¿Quién nos llamó? Pues seguridad. Pero a seguridad alguien le tuvo que haber informado general, y estábamos en reunión. Él dijo de que la directora estaba repetida. Pero ¿quién nos llamó? Pero eso, ¿quién nos llamó? Usted no me va a decir a mí cómo hablar. ¿Pero quién nos llamó a usted? Usted no me va a decir a mí cómo hablar. Vayamos quedándonos claros. Usted a mí no me va a decir cómo hablar. Yo también soy estudiante. ¿Pero qué? ¿Cómo lo...? La cuestión era resguardar el edificio de qué. ¿Resguardar el edificio de qué? Aquí no hay malandros, aquí no hay delincuentes, aquí no hay maderos. Ellos son catedráticos. Estamos en reunión de trabajo. Están en una reunión de trabajo, en todas las reuniones de trabajo lo hacen. Esa es mi pregunta. ¿En todas las reuniones de trabajo sobreguardan el edificio? ¿En todas las reuniones de trabajo viene la policía? No, nunca. No, aquí se quejó alguien definitivamente. Claudia Hernández fue la que salió. ¿Cómo se llama quien salió? Claudia Hernández. No, ellos no tienen la culpa porque no son ellos. No, es que ellos los llamaron que los vinieron. La culpa no es de ellos. Es para evitar la reunión. Eso sí que queda muy claro. La responsabilidad no hay. De las otras tres que estaban adentro salió una. Entonces, pues para eso se puede dar cuenta que no hay capacidad de diálogo, ¿verdad? Entonces, no hay voluntad, y una gran ineptitud en cada cuestión. General general de nosotros. Ronnie López, que es el coordinador. Pueden ir a hablar con él allá, ¿verdad? Nosotros únicamente venimos. Pero ellos tienen que representar. Esa realidad que te llama coacción. ¿Alguien llamó a este rol? Porque ustedes ni estaban en la puerta siquiera. No, aquí no hay seguridad asignado. Es parte de las plazas que se han requerido y que se podrían utilizar en lugar de anular las 011 que están queriendo anular. Pero como no consideran bien ni piensan bien. Sí, no, pues a ustedes los mandaron. Pues, no, eso es así. Yo como ya lo conozco, yo lo que hago. Llevaba las mantas. Espera, Molina, hasta adelante. Póngase usted ahí, mire. Va. Bueno, estamos saliendo del edificio de Calusap. Yo no llevo una computadora, yo no llevo una tablet, yo no llevo más que mi teléfono celular. Y sería bueno que los demás hagan así, no sea la directora y sus cómplices. Las acusen ahora ustedes de ladronas y de ladrón ahí atrás. ¿Verdad? Estamos saliendo en este momento del edificio de Calusap porque una de las personas que estaban en la mesa se levantaron y fueron a decir que la directora estaba secuestrada. Usted acaba de ver en redes que se le pregunte a ella. Y no fue así, la reunión estaba siendo transmitida en vivo, como yo acostumbro a hacerlo todo por la transparencia. Nos estamos retirando en este momento, las zonas de Calusat, se rompe el diálogo por completo, y si quisiera, por favor, sus comentarios de esta reunión que quedamos. Claro que sí. Uh-huh. Pues definitivamente nos sentimos vulneradas, eso es una manera de ponernos una mordaza, es como una advertencia. Porque lo que estábamos diciendo ahí no les gusta escuchar cuando se les señalan sus errores. Y así como se puso en ese momentito, es como se ha puesto con todo el mundo. Y después de veras dice que nosotros la víctima, que hacemos que ella se hace la víctima y todo. Pero es cierto, hemos recibido quejas constantes del personal de cómo se nos trata con abusos y de una manera inmadura, prepotente, hasta berrinchuda. Exacto, así. De elevar la voz. Sí, es lamentable porque no hay diálogo. Con ella no se puede hablar. También quedamos con temor de represalias hacia nosotros. Ya hemos tenido varias represalias.
la última que se dio fue muy clara, de un día a otro, donde fuimos expulsados de una mesa de diálogo por habernos presentado en la oficina del señor diputado. Entonces, nosotros lo que pedimos es que no haya represalia contra los que estamos aquí presentes. Así es. Ya que tememos eso. Y responsabilizamos a cualquier autoridad de la pérdida de nuestros trabajos. O de sus vidas incluso. Que nos, sí, que nos pueda pasar algo, porque situación. Si fueron capaces de llamar a la policía para una reunión de trabajo, pueden ser capaces de muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, sí, por favor, pedimos que haya una... Nosotros lo que estamos pidiendo nada más es resolver los problemas de los profesores, que les paguen sus salarios. ¿Hace cuánto no les paga? 9 meses sin pago, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos... Y esa teniendo. Es la razón por la que muchas veces somos poquitos los que tenemos el valor de enfrentarnos a esto. Porque ya, sí. Porque ya saben más o menos a qué se enfrentan. Sí, ajá. Sí, nunca en ninguna otra administración lo habíamos tenido. No, con nosotros. Mucho menos que eleve la voz de esa manera y que quiera imponerse, interrumpir. Es una mala educación total. No digamos la ineptitud en cada puesto. Bueno, entonces quedamos atentos a las acciones que se vayan a tomar desde denuncias, y evidentemente las que antes eran catedráticas y ahora tienen su sustento diario, ¿verdad? Ahora están, ¿de qué, Mejía? Secretaria académica, directora, coordinadora de Calustar, ¿verdad? Entonces ahora ya tienen su comida. Ahora, salarios que generan ustedes. Así es, exactamente. Pero, sí, pero creo que también valdría la pena hacerle un llamado al rector en funciones, el doctor Oliva, que le ponga más atención también a este tipo de situaciones que se están viviendo. Están dejando muy mal a la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala, de hecho, ya ha perdido credibilidad en estos momentos, y ponerle otro problema más. Y aquí tal vez lo que no se ha dicho es que el mismo rector Oliva ha buscado y ha delegado a estas personas para que busquen un diálogo, cual ellos también se han negado. Han inclusive desacatado órdenes que el mismo rector Oliva les ha dado. Tienen un departamento jurídico que trata de hacer lo que ellos se les dé la gana. Y pues ustedes ven el resultado el día de hoy, pero creo que el rector en funciones Oliva sí debe de ponerle atención a este tipo de problemas, porque no puede ser posible que profesores estén dejando de percibir su salario, que estudiantes que sí están recibiendo sus clases y que han estado pagando puntualmente sus cuotas, porque también hay que decir eso, el dinero sí está y ha ingresado, porque los estudiantes a los que cada de los catedráticos les dan clases han estado pagando puntualmente sus inscripciones y sus cuotas correspondientes a cada mes o a cada bimestre que les corresponde. Es la mala administración, es la mala ejecución presupuestaria la que tiene hoy por hoy en este problema a los catedráticos. Y pues ya va llegando el momento de volver a hacer cambios. Esta va a ser la tercera persona que dirige Calusac por ese mismo desfalco. En menos de 2 años. Por ese desfalco, por esa falta de recursos, que alguien se llevó los recursos para su casa, y que por la ineficiencia del Ministerio Público hoy por hoy, inclusive los tienen dando posgrados aquí mismo en la Universidad de San Carlos. Entonces, pendiente, no permitiremos las represalias en contra de ningún catedrático de Calusac. Yo tengo mi salario, estoy viniendo a pelear el salario de los compañeros que más de 9 meses no les han pagado. A la señora directora se le invitó en más de una ocasión a mi despacho, no llego, y hoy que vengo yo, llaman a la policía. Esto es realmente lamentable. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.